tardes, ¿qué tal? Estamos en los Cines Kinépolis de Madrid y estamos ahora mismo en directo en Periscope para todos vosotros. Vamos a compartir, por supuesto, vamos a compartir la transmisión entre todos vosotros. Así que, bueno, hemos venido con el compañero Repanar, por supuesto. ¡Sujétame un segundo, Repanar! ¡Sal para aquí! ¿Qué tal, Repa? Muy bien. Uy, hola. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente? De vuelta, uy, ¿no? Me están diciendo felicidades. ¡Qué alegría! ¿Habéis empezado? Sí, ya hemos empezado. Nos van a traer a nuestro primer invitado. Así que... Muy buenas, Carra. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Estamos ahora mismo en directo en Periscope. Ya hablamos contigo en 100 metros. Bueno, estuvimos el otro día en la presentación de la peli. Hemos visto también la película, te felicitamos por tu gracias. Papel porque es muy intenso y queríamos sobre todo saber, o para que la gente lo sepa, ¿cómo es prepararse el papel de un fraile? Como cualquier papel, es decir, lo más bonito, o a mí lo más bonito de mi profesión es esa fase en la que junto con el director y leyendo el guión, bueno, pues vas creando cómo va a ser ese personaje, ¿no? Generalmente a la primera semana no lo tienes hecho del todo y luego cuando estás rodando la cuarta te da rabia no repetir toda la primera semana, ¿no? Pero, a ver, nunca se le pregunta a un chapista, oye, ¿cómo has sacado este bollo tan maravillosamente? Y esas cosas, ¿no? Y que yo no soy de estos actores que les gusta darse mucho el pote acerca de cómo o qué hace para... Muchas veces echas mano de cosas imaginarias, cosas que solo ves tú, pero que a ti te sirven de asidero. Generalmente, yo cuando me veo vestido y maquillado, si me miro en un espejo y me lo creo, solo me queda ponerle proceso interno, voz y andares. O sea que no era un personaje especialmente dificultoso. Creo que en esta película hay muchos compañeros que han bordado su personaje y que se merecen mucho más que yo tus felicitaciones. Felicitaciones que también recibes de los compañeros que te llaman gurú. Por ejemplo, Miguel Herrán, el otro día cuando estábamos en la presentación, que decía, es que yo de verdad estoy muy nervioso, yo me voy a ir, pero las palabras de Carra me tranquilizaron y pude afrontar la película. Cuando escuchas a actores jóvenes como él decir estas cosas, ¿qué sientes por dentro? No, siento que me ha sucedido a mí. No hay nada como, de verdad, como yo no digo ya tanto la experiencia, porque se puede tener edad y no haber tenido experiencia. Pero no hay nada como la edad para tomarte las cosas de otra manera. Él tuvo un primer día malo de rodaje, no estaba muy satisfecho con lo que le había quedado, que ha hecho un trabajo maravilloso, y estaba ya enseguida, y le dije, tío, estos son muchos días, son muchos trocitos, tranquilo, y no, y nada más. Lo que dice cualquier compañero, tenga la edad que tenga otro compañero, porque a veces cometemos el error de establecer una especie de relación rara entre edad y talento, ¿no? Y el talento no tiene edad, se tiene o no se tiene, y los todos jóvenes y todos los veteranos con los que me ha tocado trabajar en esta película atesoran talento y mucho, pero mucho. Atesoran talento y mucho, y también hablábamos hace unos días con Pepa Niorte de La Higuera de los Bastardos, lo que le habías ayudado también con el acento a currárselo, ¿no? Y todo eso. Pero no pienses que esas ayudas son horas de trabajo ni nada. Está rodando y dice, pues se me ha acabado. Y digo, mira, tú como eres de Bilbao, yo diría, se me ha acabado. Pero nada más, no te creas que lo que tiene Pepa Niorte, que es una pedazo actriz y una grandísima compañera. Muy bien. A mí me gusta eso. Yo creo que... tenemos la suerte de tener una profesión que nos gusta, con lo cual todo el ser humano se prostituye 8 horas para poder vivir otras 8 horas bien. Y en este caso, se arma con gusto no pica. Entonces, yo es cierto que vivo esta profesión con pasión y que también nací en el teatro en un contexto de creación colectiva. Entonces, entiendo que en un trabajo multidisciplinar como es el cine, comentar, hablar, relacionarse es muy enriquecedor. Bien, pues muchísimas gracias, Carra. El otro día en la presentación te veíamos que decías, porque te preguntaban acerca de si sabías algo de los últimos de Filipinas, algo me han enseñado en el instituto, algo me han enseñado, ¿no? Y ahora después de hacer la peli yo creo que ya un máster profesional en eso. Claro, muchísimo más. Además, después de hacer la película, pues todo el tema pasa a ser ya una parte de la experiencia propia de uno, pasa a ser algo que ya es parte de uno. Uno ya no solo lo ha estudiado, sino que también de alguna manera... ha intentado vivirlo en la ficción, o sea que se le queda como parte ya de uno mismo, se le mezcla con su propia historia. Bueno, yo creo que estudiaste en San Estanislao, ¿no? He leído por ahí, efectivamente, y en Málaga, efectivamente. ¿Y ahora estás haciendo Derecho en Granada? No, Derecho en Granada lo empecé, lo dejé y he estudiado Interpretación en Coraza y ya lo he terminado también. Ahora estoy en casa esperando a que salga más trabajo.
A que salga más trabajo, porque también te hemos visto otros proyectos que has tenido, como la película No sé decir adiós, o en TV3 Ebre del Bresol a la batalla, ¿no? Que esta también es un poco del estilo de esta, ¿no? De los últimos de Filipinas. Pero bueno, de la guerra civil en el caso de Ebro, y aquí de los últimos de Filipinas. Dos guerras bastante distintas y dos personajes muy distintos también, pero... ¿Y en No sé decir adiós? No sé decir adiós es un personaje muy pequeñito que abre la película y es un personaje contemporáneo, tampoco tiene nada que ver, pero... Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias, te vimos en la peli genial y seguro que te van a salir muchísimos trabajos porque se te ve con talento. Muchas gracias. Ojalá que sí, ojalá. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Mira, estamos en directo en Periscope, no sé si... Hola. Te suena la herramienta. No la conozco, de hecho. Pues, pero te hemos visto en Twitter, eso sí. En Twitter sí, en Twitter, las redes sociales estoy. Eso es, pues mira, esto es vídeo en streaming en directo. Y esos son corazones que... Pero son corazones verdes, venga. Corazones verdes, mira, cada uno tiene un color y cada uno, mira, en rojos. Hola a todos, hola. Tenéis que venir a ver la peli el 2 de diciembre. Tenéis que venir a verla el 2 de diciembre porque tenemos aquí a Alexandra Masankai, he dicho bien el apellido, fenomenal. Personaje valiente dentro de esta película que hemos visto y que te felicitamos porque la hemos visto y estás genial. Y sobre todo es que me encanta porque sus dotes de canto son maravillosas dentro de la peli, tenéis que verla por eso. Muchas gracias. Si es que una de mis facetas también es ser cantante, o sea que a mí cantar me encanta, aparte de interpretar, obviamente. ¿Y la experiencia con tanto hombre? Perfecta, soy la diosa del grupo, me cuidan muchísimo, es lo bueno también. Estaban preguntando, bueno, estaban diciendo que cante, ¿no? Porque si no nos vamos a mezclar aquí con todos, que haga la vueltita, hola, saludos a Veracruz, bueno, nos están viendo, por supuesto, porque esto lo ven en todo el mundo, mira, te llaman diosa guapa, o sea, solamente tienen cosas buenas que decirte, porque si es verdad que el canto se te daba bien, porque yo te recuerdo de Dreamland, ¿es posible? Estuve en Dreamland también, que era una serie musical, y luego Yo quisiera, que también era un poco musical, o sea, que todo es muy, está todo muy relacionado. Todo muy relacionado y todo muy musical. ¿Y qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Próximos proyectos? Todavía no tengo nada cerrado, pero estoy abierta a lo que sea. Realmente acabo de comenzar, con lo cual pasito a paso, ¿no? Obviamente me gustaría hacer personajes mucho más grandes o más complicados, pero que no tengo prisa, con tranquilidad y disfrutando de este proceso. Alexandra, te deseamos mucha suerte y seguro que no te va a hacer falta porque te hemos visto genial en esta peli. Muchísimas gracias. Un beso a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Mira, estamos en Periscope, no sé si te suena la herramienta. Ah, sí, la cosilla está de Instagram, ¿puede ser o...? Es de Twitter, es de Twitter. Vale, sí, vale. Bueno, nos están viendo ahora mismo en directo. Ah, genial, magnífico. Bueno, te hemos visto en la peli, la verdad es que estás genial, el personaje que, como decías en la presentación, un buen tirador, ¿no? Sí. Un buen tirador. ¿Cómo fue trabajar con Ricardo, Patrick y Emilio, sobre todo porque sois los jóvenes de la peli? Pues una maravilla, la verdad, o sea, los considero más como colegas que como compañeros de profesión. Y luego ya, es que tampoco te voy a distinguir, es que igual nos llevamos con Luis, con Javi, con Eduard, con Carlos, con Carras, fuimos todos una gran piña, nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho. La verdad es que estuvo muy guay. ¿Sabes que he estado hablando antes con Carra? Le he recordado un capítulo que decías tú el otro día en la presentación de qué nerviosa estaba en el rodaje y fue escuchar a Carra unas palabras y tranquilizarme. Y él decía, pues, es que es algo normal, es que es algo entre compañeros, qué guay, ¿no?, de trabajar sí, con gente como esta. Es que Carra, además, como que lo lleva adentro, es como un profesor sin querer llegar a serlo. El tío habla y tú aprendes, si le escuchas aprendes, es un tío muy sabio. ¿Tú crees que los premios, porque el otro día decían, a lo mejor, pues mira, el tener un Goya te puede tranquilizar o puedes ir más tranquilo, más calmado a los trabajos, pero eso es justo lo contrario, a ti te... más exigencia. A ver, en los castings yo es algo que, bueno, en mi día a día es algo que no soy consciente, no voy pensando, hostia, tengo un Goya, sino que, bueno, el otro día me pasó que de repente lo miré en la estantería y dije, hostia, joder, es verdad que tengo un Goya. Pero no lo suelo llevar en la cabeza, yo voy a los sitios, lo hago lo mejor que puedo, me preparo mis trabajos y espero que se me coja por el trabajo que muestro en ese momento, no por lo que he hecho anteriormente. ¿Trabajos también que vemos que está por ahí pendiente la peli del Guardián Invisible? Sí, bueno, hice un cameíto, salgo nada más que en una escena, pero muy guay, la verdad. Fíjate con gente como Pedro Casablanc, que vemos, y Manolo Solo, que repartazo, ¿no?, el Guardián Invisible. Bueno, yo hice, no me sé muy bien el reparto. Yo hice la escena con Marta Etura y con otro chico, Nacho creo que se llama, no me sé muy bien el apellido.
y la verdad es que maravilloso, me sentí súper acogido, sí que es verdad que llegué un poco como, ostras, mi primer rodaje después de 2 años, pero una maravilla, la verdad. ¿Y próximos proyectos? Hacer muchos castings, estudiar, tengo que hacer un curso de proyección de voz porque quiero intentar entrar en teatro y a lo que salga. Seguro que te veremos muy pronto encima de las tablas. Eso espero. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Bueno, primero, hemos visto la película, felicidades por tu personaje, está la verdad es que bastante bien. Es un cobarde, o al menos yo por lo menos lo pude ver así, y quizá el que más disfruta dentro de la peli. Bueno, yo no creo que sea un cobarde, tampoco quiero hacer spoilers, pero tú date cuenta que a estas... No, pero no quiero explicar la situación exactamente porque no quiero hacer spoiler. Pero mi personaje es una persona que se encuentra en una situación en la que le envían a una guerra contra su voluntad, la que no quiere estar, en la que no es un patriota, no cree en los valores de España y no cree en las guerras para favorecer a unos pocos, ¿no? Mientras... él, por el sufrimiento de los demás, ¿no? Y esto él se da cuenta de ello, él lo ve y decide tú si es un cobarde o no. Si yo ahora mismo a ti te envío a una guerra y te digo, no, vas a luchar por España y te vas a meter en una iglesia 335 días a pasar hambre y enfermedades. A ver si lo aguantas. Yo creo que saldría corriendo, por lo menos en mi caso. En el caso de él lo tenéis que ver, lo tenéis que ir al cine para verlo. Bueno, estaban diciendo por aquí, porque están recordando también tus capítulos televisivos, están diciendo, vaya palizote, te dieron el otro día en Mar de Plástico. Sí. La verdad que mi personaje en Mar de Plástico está ahí en la cárcel, el pobre, sufriendo un poquito, sí, ¿no? sufriendo un poquito. ¿Y qué nos espera? ¿Más sexo y sangre en Mar de Plástico? Mar de Plástico espera sexo, espera sangre y esperan 2 capítulos que quedan, 25 y 26, brutales, que yo estoy muy contento de la serie, de cómo se resuelve y creo que van a dar mucho de calar y son unos capitulazos. ¿21 años tienes? 21 años, exacto, del año 1995. Madre mía, con lo joven que eres, que he visto por aquí tu trayectoria, digo, es que has estado en Águila Roja, estado en Amar en Tiempos Revueltos, ¿cómo es la vida de un niño entre los sets de rodaje? Yo siempre he compaginado los rodajes con estudios y con amigos y con todo. Y bueno, como ha sido algo que me gusta y que tampoco me ha quitado muchísimo tiempo, ¿no? Porque yo he ido muy poquito a poco, ¿no? Y yo la verdad que estoy contento con mi vida, con lo que he llevado, con lo que he trabajado y no me he perdido nada, la verdad. Felicidades y muchas gracias, Patrick. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, muy buenas, amigo. ¿Qué tal, caballero? Muy bien. Bueno, Le voy a decir a la gente que el otro día fuimos a ver la película y no tardó ni 24 horas en preguntarme, Carlos, ¿qué te pareció? Pero cómo no, porque yo estamos deseando saber qué impresiones produce la película. Bueno, a tu personaje yo lo vi ahí como un poco un contrapunto, ¿no? Entre Luis, entre Álvaro, o sea, los personajes que tienen ellos. ¿Cómo es la contención entre esos caracteres y trabajar ese personaje? Bueno, ha sido muy bonito porque es un personaje muy que hay que matizarlo mucho en las escuchas, sobre todo, porque es un personaje que interviene poco verbalmente, cuando interviene es bastante contundente, pero es un poco el que representa, yo creo, la sensatez frente a la paranoia que se produce en la cabeza del personaje que hace Luis Tosar, ¿no? El personaje del teniente Martín Cerezo. Que está obsesionado con continuar esa lucha y este hombre intenta hacerle entrar en razón, intenta decirle que aquello puede que esté equivocado y que aquello puede terminar antes de lo que él cree. En fin, es un personaje que yo creo que, por otro lado, se tiene que ceñir a la disciplina militar y entonces, bueno, pues no tiene más remedio que aceptar y acatar órdenes, pero intenta mantener su dignidad y la mantiene mucho hasta el final, además. Bueno, pues como ya te comenté, intenso y felicidades por la película. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, gracias. Nos vemos. Gracias. 2 de diciembre, ya sabéis, el amigo Carlos Hipólito que nos escribimos el otro día, pues eso, después de haber visto en Periscope, nos está viendo la gente. Mira qué pelo me llevo. Qué bien, así me arreglo. Bueno, Capitán con perro en esta película, ¿cómo empatizaste con él? Con el perro, a base de tratarlo mucho. No era fácil, porque tenía un adiestrador, pero luego tenía que hacérmelo yo a mí, me daba, no sé, eran croquetas o tal, me las ponía en el bolsillo, le llamaba Ron, se llamaba de otra manera el animal, pero al final se acostumbró al nombre de la película. Pero vaya, uno de los trabajos fue tener buen rollo con el perro, con Ron.
Queremos aprovechar, ya que tenemos a Eduard, ya que lo vimos en la presentación y estuvo hablando de la peli, porque este señor es un monstruo del teatro, con la fura de los Bowles, con el Joe Lars, con tanta gente que ha trabajado. ¿Proyectos de teatro por ahí tienes? Sí, terminamos, tengo una gira que estamos haciendo por España ahora, Panorama desde el Puente, dirigido por José Labodán, muy buen director. Terminamos en febrero en Madrid, en los Teatros del Canal. Teatros del Canal, no os lo podéis perder. En Madrid. Y también en cine hemos visto por ahí Perfectos Desconocidos. Sí. Hemos terminado de rodar hace 2 semanas con Alex de la Iglesia, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, muy buena. A ver qué sale, cómo sale la película, nunca se sabe. Pero yo creo que tiene muy buena pinta. Bueno, porque este señor también tenemos que decir Concha de Plata, felicidades también en el Festival de San Sebastián, ganador de Goyas de 9. Y esperas la décima, 9 nominaciones creo que ha tenido al Goya, si no me equivoco. ¿Esperas la décima? Me gustaría. Me encantaría. Y llevarme el tercero también. Bueno, pues con esas esperanzas nos quedamos y seguro que sí. Muchísimas gracias, Eduard, un auténtico placer. Muchas gracias. Bueno, pues un monstruo del teatro, Eduard Fernández, por supuesto que lo hemos tenido con nosotros en Periscope. A toda la gente que estáis ahora mismo conectados, ¿de qué género es la película? Se puede decir thriller, se puede decir bélico, se puede decir... Es un poquito de todo, pero sobre todo cine político. ¿Cine político por qué? Porque aborda una película, esta película aborda la pérdida de las últimas colonias de España, del gran imperio español, 1898, que vendimos esas Filipinas, le vendimos a Estados Unidos por 20 millones, ni más ni menos. Y ese dinero no fue a parar a los soldados, sino que ese dinero fue a parar, pues, a los propios gobernantes. Así que España, de alguna manera, dejó abandonados a aquellos soldados y a aquellos últimos que quedaron en la aldea de Valer, que es donde se recrea esta película. Los dejaron abandonados a su suerte, y de esto trata esta película, Los Últimos de Filipinas. Así que tenéis que verla, no os lo perdáis, 2 de diciembre en cines, ya sabéis, pero bueno. Así que seguimos viendo a más protagonistas que siguen desfilando. Acércame a Jimmy. Vamos a hablar con Jimmy Castro, que lo tenemos. Hola Jimmy, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, estamos ahora mismo en directo en Periscope. ¡Ese te mata! Sí, suena sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, expectativas de esta peli, Los Últimos de Filipinas, cuéntame. Pues bueno, espero pasar una gran velada cinematográfica, hay muchos compañeros en esta, y bueno, una dirección de Salvador Calvo, si no me equivoco, y bueno, creo que voy a disfrutar mucho, además ahí a tener una lección histórica. Próximos proyectos, cuéntanos. Estrenamos La Joven Compañía de Teatro Clásico Nacional dentro de una semana, Pedro de Urdemanas, en el Teatro de la Comedia. Inauguramos la sala Tiso de Molina. Y... Casi nada, ¿eh? Sí, casi nada. La verdad es que sí, es un proyecto súper bonito. Acabamos de venir de hacer una gira que se llama Préstame tus palabras. Y bueno, estar en La Joven Compañía de Teatro Clásico Nacional para mí es súper bonito. Y está... Yo creo que puede ser de lo más grande, ¿no? De trabajar aquí en teatro. Pongámonos en esas, es de lo más grande que hay. ¡Es de lo más grande! No, es un proyecto súper bonito, con muchas ganas, trabajándolo mucho y con ganas de que guste al público. Felicidades, Jimmy, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, un placer, buenas noches. Buenas noches. Chao. Expectativas de esta peli, Los Últimos de Filipinas, porque yo me imagino que alguien como tú se sabe la historia. Más o menos, no te creas. Hay que tirar de Google un poquito. ¿Tú la antigua te la viste? No, la verdad que no. Pues expectativas, hombre, siempre la sabía nueva. No siempre, pero normalmente, sobre todo, va a ser más fresca y va a tener todo lo bueno que no tenía la antigua, ¿no? Sobre todo, más fresca y más actual. Pero tengo mucha expectativa porque hay un plantel de actores maravillosos, así que a ver qué pasa. Mira, aquí están comentando, están diciendo Mariano Crack y, por supuesto, te recuerdan por el famoso personaje, como no, Mauricio. Qué bien que te sigan recordando por eso. Qué raro. Después de verte en Allá Abajo, ¿qué otros proyectos o qué cosas tienes en mente para ahí? Bueno, hay una vuelta Allá Abajo y también hay un proyecto teatral que ya sabes cómo funciona esto, me vais a perdonar. Hasta que no se firme, yo no abro la boca, que después todo se sabe. Así que lo va a tener bien calladito y esperemos que te veamos pronto. Y muchísimas gracias, Mario. A vosotros, un saludo. Te vemos ahí trasteando con el móvil, está viendo ahí como resultados de fútbol, de deportes. No desconectas, del deporte. No, imposible. De hecho, voy a mirar cómo van los partidos de Copa del Rey. Porque ya no solo está interesado por las motos, Nico, sino que está a todo lo que llueve. Ya estoy presentando el informativo de mediodía ahí con Carreño y hay que estar al loro siempre de todo lo que ocurre. Hoy hemos tenido un mal día, por ejemplo. Sí, con la tragedia de Brasil. Cierto, hay que decir. Sí, pero bueno, hay que salir de todo.
hay que salir del todo y sobre todo venir a ver cine como este comprometido y político, ¿no? No sé, yo siempre voy al cine, o sea, me gusta venir a los estrenos, por ejemplo, porque no sé nada de la película, todavía no se han escrito las críticas, nadie me ha podido decir nada, y me mola venir al fútbol como veo el deporte, a disfrutar, sin saber nada de antemano. Bueno, yo ya he visto la peli y te digo que vas a ver una cosa intensa, ¿eh? Sí. Ah, pues fenomenal. No sé si a ti te gusta el cine thriller, bélico, ese tipo de cine, o cuál es tu favorito, tu preferido. Si es muy thriller, no. Pero cine bélico me mola. Sí. Disparos, 90 minutos. Tipo Platoon. Sí, cualquier cosa que haya disparos, bombas, explosiones. Y que no hay que estar muy atento a los diálogos. Porque te veo cara de cansado. Yo creo, pero no te vas a dormir en el cine. No, ya te digo, no te vas a dormir en el cine. Y hay que decirle a la gente, el 2 de diciembre lo vais a poder ver en las salas. Y simplemente nos queda decir que felicidades y que mucho ánimo y fuerza en el curro que tienes, ¿eh? Muy bien, estamos a martes aún, ¿no? Sí. Quedan 4 hasta el viernes y luego el clásico. Efectivamente, hay que decírselo a la gente. El clásico no se lo deben de perder. No, el 2. El 3. Es el 3, el sábado 3. El sábado 3. Calla, no. El 2 la peli, el 2 la peli. El 3 el clásico. Eso. Muchas gracias, Nico. Chao. Bueno, pues, celebrando mi cumple, trabajando, por supuesto, Marta, el mejor directo que he visto desde hace tiempo. Muchas gracias, Cortes 7. Pese a que se ha cortado, tenéis que ver el principio, la otra transmisión, pero bueno, y pese a que estamos aquí, gracias, Jordi, gracias, se intenta. Estamos aquí como podemos porque hoy hemos tenido muchos accidentes, repa. Unos cuantos, sí, pero bueno, ahí se queda en una anécdota, ¿vale? Ahí se quedan en una anécdota porque si no, esto no sería gracioso y no sería como la película Los Últimos de Filipinas, intenso, como intensa es la película. Pero bueno, seguimos viendo a los protagonistas que siguen desfilando. Vemos por ahí al fondo a Lores León. Felicidades, gracias, muchas gracias, Brumacali. Tengo ayudante. Tengo detrás a Repanar, Marta Barja. Bueno, a Repanar yo creo que lo conoces, ¿no? Joder, ¿cuántas personalidades por aquí? ¿Sí? ¿No me ves a mí? Yo soy todas las personalidades en una. Víctor, sujeta el trip. Efectivamente, Víctor está para... Sí, lo es. Efectivamente, en directo, no sé si te suena la herramienta, dan corazones, comentan... Pues, ¿tú estás en Twitter? Estoy en Instagram, Twitter. En Instagram, lo tenéis que seguir, la cuenta es Jean Cornet. Oficial. Oficial, porque es él, el único, el inimitable, ¿no? Ya me ha pasado que han habido otros y hostia, qué ganas de suplantar a... Digo, si vieran lo que sufro, no quisieran ser yo. Sí, ¿no? Pues yo no sé si tú conoces en persona a Patrick Criado, que es uno de los actores de esta película, porque te estoy mirando a los ojos y tienes los ojos clavaditos a este actor que está en esta peli. Sí, Patrick, lo conozco, aquí nos conocemos todos, la verdad, y en esta película tanto Patrick como Álvaro, como también está Miguel Herranz, está Emilio Palacio también, compañeros, y aparte de los mayores que ya llevan unas cuantas aventuras, pero sí, sería una mezcla de Patrick y Álvaro, ¿no? sí, te veo, es que estaban por ahí diciendo, se parecen. Bueno, cuéntanos, Jan, ¿próximos proyectos? Pues mira, próximos proyectos es irme de vacaciones mañana. No me digas, ¿dónde te vas? Me voy ¿A Filipinas? No, a Fuerteventura, empieza por F, no, pero... No, acabo de terminar en el CDN Escuadra hacia la Muerte, que estuvimos tres meses ahí, nos vamos de gira a partir de enero. Y con teatro, muy contento, esperando proyectos de, supongo, de tele este año, que están haciendo cosas muy chulas y muy feliz. Y ahora pensando en vacaciones, en la peli y después de vacaciones. Con Miguel Ángel Muñoz, con el que hablábamos el otro día, ¿qué tal trabajar con él y tu otro compi? Escuadra. Ah, con... No, Miguel Ángel Muñoz... No, perdón, tus otros... Eso, Unax Ugal. Bueno, Unax, que estaba Unax, estaba Julián Villagrán también. Una maravilla. Aparte, el teatro se hace una piña, hemos estado un mes de ensayos. Bueno, los tres más o menos de la misma quinta, yo creo, ¿no? Sí. Joder, cabrón. Así, ¿cómo te gusta? No, ellos sí, son de la quinta. Pero no, yo tengo 34 y parezco más joven todavía. No, de hecho yo no te echaba ni 30. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades por ese último trabajo y que muchos más y seguro que fructíferos. Claro que sí, ya. Muchísimas gracias, un besazo. Jean Cornet, que estuvo con Unax Ugal y Julián Villagrán en ese Escuadrón hacia la Muerte en el Teatro María Guerrero para el CDN, Centro Dramático Nacional, ya sabéis, grandes obras de teatro que se producen aquí en España, que se producen en Madrid y que se producen para todo el público. Charlie se está descojonando, yo ya sé por qué, pero bueno, seguimos hablando con los personajes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, estamos ahora mismo en Periscope, no sé si te suena la herramienta. Sí, claro, me suena. Claro que sí. Porque tú estás en Twitter.
Yo estoy en Twitter, sí. Y en Instagram. Para la gente que te siga, recordar tu cuenta. Miguel Diosdado. Muy bien, Miguel. Cuéntanos, expectativas de esta peli. Pues muy altas. Salva, el director, Salva Calvo, es un súper director de actores. Yo curré con él en Paquirri, en La Duquesa, y me encanta el curro que hace siempre. Encima es amigo mío, o sea que vengo feliz y con muchas expectativas. Sé lo que se le ha currado y las ganas que tenía de hacer esta peli. Porque es su ópera prima y con un reparto de lujo, desde luego. Ya ves, una suerte. Ha tardado en llegar, pero le ha llegado un peliculón. Que me han dicho que Salva Calvo es exigente, ¿eh? Sí. Pero mucho. Eso es lo que nos gusta, ¿no? A los actores. Te gusta la caña, ¿no? Hombre, claro, si no. Bueno, me gusta que quede bien. Si hace falta que haya caña, pues que haya caña. Próximos proyectos, Miguel, cuéntanos. Estoy currando en Acacias. Por ahora seguimos. Bueno, por ahora seguimos. Hay hasta junio seguro, pero supongo que seguiremos, porque la audiencia, gracias a Dios, nos acompaña. Así que estamos felices. Muchísima suerte, Miguel, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Con nosotros, Miguel Diosdado en Periscope, a quien podéis ver en Acacias. Aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Qué guapísima que te vemos. Sí, un poquito, ¿eh? Un poquito arreglada. Vengo de grabar La que se avecina y, claro, pues vengo ya arregladita y todo. Por eso te íbamos a preguntar, ¿qué tal esa reincorporación en La que se avecina? Muy bien, estupendamente. Estoy muy contenta y la gente, estoy que me salgo. Estoy que me salgo en todo. Ajá. Bueno, por eso, cuéntame, expectativas de esta peli, los últimos de Filipinas, ¿qué vienes a ver? Vengo a ver a mis queridos amigos y compañeros y sobre todo a mi querido Álvaro Cervantes y Emilio Palacios, que son dos actorazos. Vengo a disfrutar con ellos y tengo muchas ganas de meterme en el papel que ellos han hecho y de que me impregnen su interpretación. De papeles como papelón en La Reina de España, ¿qué haces tú, eh? Hombre, hay que ir a ver La Reina de España, que es una película maravillosa, preciosa, que yo estoy que me salgo, que todo el mundo está estupendo, que os vais a reír, vais a llorar, os va a emocionar, os va a intrigar, pero todo, sobre todo es una comedia estupenda y bien hecha. Mira que estábamos el otro día con Miguel Ángel Muñoz, estábamos hablando de Masterchef, que todavía no se sabe. Bueno, vosotros sí, vosotros sí, pero no. No, no se sabe nada, nada de nada. Y yo el sábado estreno en Badajoz el mediometraje El Mundo Entero. Que ya te vimos aquí, de hecho. Ah, por eso, que estoy triunfando en todo Estados Unidos con él. Hemos ido a 5 festivales y nos han dado 6 premios. O sea que fíjate, o sea, no, estoy del paro a la moda. Totalmente. Una revista, Loles León, del paro a estar de moda. Pues eso estoy, de moda. Bueno, pues muchísimas gracias. Te están diciendo enhorabuena y te están aquí comentando ole, ole, ole. Siempre estás de moda. Mira, con esa frase nos quedamos. Siempre estás de siempre moda. Estoy de moda. Muchos besos. Espero que os guste todo lo que hago. Adiós. Gracias, Loles, muchas gracias. No sé si tú estás en Twitter. Sí, estoy en Twitter. Cuéntanos, ¿con qué cuenta te pueden encontrar? Con @SandraMartin_. Bueno, pues ya sabéis, si queréis seguirla, expectativas de esta peli. Los últimos de Filipinas, no sé si te sabes un poco la historia. Sí, que fueron los últimos que resistieron ahí luchando, que acabaron luchando 2 años más de la cuenta, ¿no? Sí, tengo muchísimas ganas de verla, la verdad, me apetece un montón. Además está ahí mi Patrick, nuestro Patrick, y me apetece mucho verla, la verdad, me han dicho que está súper bien. Mira, con Patrick, que estábamos hablando antes, porque él empezó bien jovencito en esto, en los set de rodaje. ¿Cómo es eso de empezar casi de niño, como él, ¿no? Y de set en set? Pues eso es lo mejor, porque Patrick empezó currando desde muy pequeño y esa ha sido su escuela. Esa ha sido su escuela y se nota un montón. Y es experiencia desde muy pequeño, es que es lo mejor. Cuéntanos, próximos proyectos y proyectos en los que estás para que la gente sepa. Pues de momento estoy aquí un poco paradilla, pero bueno, tengo cositas. De entrenada voy a rodar un corto, acabo de estrenar otro con Adrián Expósito, que se llama Medianoche. ¡Medianoche! No os lo perdáis. Y nada, poquito a poco voy saliendo, teatro y esas cosas. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Sandra, y muchísima suerte. Gracias a ti. Nuestro amigo Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Fenomenal. A ver, que nos vean ahí. Bueno, tenemos aquí al gran Rubén Sanz. Después de aquel capítulo en Olmos y Robles y todo eso, cuéntanos, recuérdanos, refrescanos la memoria donde te podemos ver. Estamos aquí en el Lara, en el teatro, que ya es la última semana además, y nos vamos a despedir por todo lo grande, sí, este fin de semanita, así que todo el mundo que no haya venido a vernos, de verdad que se venga porque no va a haber desperdicio este fin de semanita, o sea que ahí estamos. Acabamos de estrenar también una peli que se llama Backseat Fighter, que estaba en los cines, una que rodamos el año pasado en inglés, y estrenamos en Nueva York en noviembre del año pasado. ¡Qué bueno!
y la cogieron los Yelmo y unos cuantos más por aquí. Estamos ahora mismo en cartelera, así que a ir al cine, por favor. A ir al cine también a ver Los Últimos de Filipinas. Yo no sé si tú eres muy de cine bélico. A mí me encanta todo. A mí me gusta ver absolutamente de todo, la verdad. Yo creo que además viendo cualquier tipo de cine se aprende muchas cosas. Y por supuesto de guerrero también. Joder, y mira con este reparto, ¿eh? Bueno, alucina, ¿verdad? Es que ya solo con el grupito que hay metido merece la pena ver lo que hiciera. No pasa nada. Fuera lo que fuera. Aunque fuera una de amor, no venimos también. Totalmente. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, a vosotros, chicos. Bueno, pues Rubén, por supuesto, hablando... Sí, es totalmente cierto, es verdad, es verdad. No se puede hablar de lo que ha hablado en los cines Kinépolis. Efectivamente. Hola, muy buenas. Mira, estamos ahora mismo en directo en Periscope. No sé si te suena la herramienta. No, no me suena. Es una mala respuesta. No sé si tú estás en redes sociales o te podemos ver. Un poco, soy muy malo con esas cosas, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Pero debería hacerlo más a menudo. Bueno, cuéntanos Los Últimos de Filipinas, expectativas. A priori muy bien, ¿no? Porque estamos hablando de un hecho histórico, se han hecho muchas pelis sobre ella, el reparto es brutal, entonces, pues lo que pasa con este tipo de películas, cuando tienen las expectativas tan altas, pues ahora las tienen que cumplir, pero yo creo que irá muy bien, yo creo que funcionará muy bien. ¿Proyectos en los que te vemos? Pues mira, ahora en enero estrenamos una peli en Zona Hostil, es una peli sobre helicópteros, sobre la guerra de Irak, que yo creo que es la primera peli de acción en condiciones que se ha hecho aquí en España. Y aparte, en enero estrenamos también una serie nueva que estoy rodando para Televisión Española, se llama My Family, que es una comedia muy divertida. Mira que ya nos habló de esa peli Roberto Álamo, ¿qué tal es trabajar con él? Muy bien, hombre, Roberto es un grandisísimo actor, que es un tío que es muy buen compañero, y aparte, la verdad, lo hemos pasado bien, ha habido momentos durillos en la peli, pero lo hemos pasado muy bien. Sí, nos lo han dicho, los rodajes y todo eso. Hay una chica rubia, creo que también sale, que creo que te suena de algo, que me dice que lo pasó no tan bien, ¿eh? Es que, no, es que ha sido, vamos a ver, date cuenta, nosotros estamos rodando allí con helicópteros todo el día, y estábamos en el desierto, ¿no? En Almería. Cada vez que viene un helicóptero, levanta una de polvo y de piedras brutal, que como si te estuvieran apedreando. Entonces, bueno, una experiencia. Pero espero que esté también, me imagino, Roberto Álamo y tú, como Roberto Álamo lo hemos visto en Que Dios nos perdone hasta que se sale. Vale, está brutal. Es que Roberto es muy buen actor. ¿Y tú crees que hace falta más trabajo? Porque fíjate que él nos decía de... sí, pero yo tengo momentos en los que puedo trabajar mucho como ahora, pero luego otros en los que... Mira, yo lo digo siempre, en esta profesión o te mueres de hambre o te mueres de sueño. No hay término medio. Hay épocas en las que tienes mucho trabajo y otras épocas en las que no te llaman tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque es así. Lo que sí sería bueno es que hubiese más trabajo en general para todo el mundo. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. A ti, venga. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. Bueno, pues un minuto de silencio. Triste tragedia de hoy. Hemos hablado de ello antes. Hola, ¿qué tal? Mira, estamos ahora mismo en directo en Periscope. No sé si te suena la herramienta. Periscope, claro. Algún Periscope hecho yo con las fans de Seis Hermanas en Latinoamérica y todo. Casi nada. Casi nada. De Perú, de México, de Colombia han estado viendo el Periscope, o sea que lo conozco. Bueno, ¿qué tal es trabajar con Luz, con Vicky? Fíjate, porque qué grandes, ¿no? Con Luz, ¿con qué Luz? En Seis Hermanas, sí. Digo, con el reparto. Ah, con Luz, creí que decías con Luz. Digo, no, es que Luz, estaba hablando... A trabajar un huevo. Es que ella también hace Periscope, Luz Valdenebro. Sí, lo sé, claro. Además, con Luz he tenido una trama muy potente, muy intensa. Con Vicky Peña, por ejemplo, he tenido la mala suerte de que solo me la cruzo en camerinos, en pelo y maqui. Estoy esperando que nos den una trama, pero con Luz he tenido una trama muy intensa y encantada porque hay tanto talento que yo estoy ahí a ver si se me pega. Mira que ya nos ha contado Luz lo que va a pasar próximamente, eso hay que decírselo, hay que decir a la gente que tiene que estar atenta a las pantallas. No, pero para spoilers, ver. No, por favor, no. Además yo que soy la mala, a mí me paran y me dicen, ¿a quién vas a matar el siguiente? Digo, a ti que te lo voy a contar, no te lo puedo contar, no podemos decir nada, Luz, ay, que no hay que contar las cosas. Luz, el secreto está guardado, lo tenemos guardado ella y yo, ¿vale? Y expectativas de esta peli, Los Últimos de Filipinas. Hombre, pues me apetece mucho porque históricamente sé de qué va y tengo muchas ganas, sobre todo por el repartazo maravilloso. O sea, esa fortuna que ha tenido Salvador Calvo, el director, de juntar a ese elenco. Eso es un privilegio que difícilmente se podrá repetir, con lo cual estoy ardo en deseo de verles. ¿En Twitter te pueden encontrar? Claro, en Twitter estoy... ¿Tu cuenta? @Eva Almaya.
arroba de Balmaya, ya sabéis, tenéis que seguirla como Candela Serrat, como Luz Valdenebro, como todo el reparto de Seis Hermanas, como por Fernando supuesto. Fernando Andina, mi compañero, y Cuñi, nos llamamos Cuñi en la serie, que está por aquí también, o sea, siempre hay una buena representación de Seis Hermanas. Y Luz, danos luz, vale, danos un poquito más. Anda, que con los focos que hay, danos más todavía. Más todavía, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues por supuesto, guapísima también. Pues todo este reparto de Seis Hermanas, vamos a hablar ya con el reparto completo de Premier en Premier. Reparto de Seis. Pero sí quiero que me hables de la iniciativa ya para acabar. ¿Qué he visto por aquí? Iluminamos sonrisas. Bueno, pues es una campaña que hemos hecho de muy poquitos días, la verdad, para intentar que toda esa gente que no tiene luz, que no tiene gas en sus casas, que no se pueden calentar, pues a través de todos, comprando unos muñequitos que había en los centros comerciales, todo ese dinero pues iba a ayudar a toda esa gente que no puede pagar las facturas. Porque a día de hoy pues es muy duro que haya gente que no pueda abrigarse ni encender una luz. Felicidades por esa iniciativa y Lolita, que te seguimos esperando. Lolita, mi madre está la pobre hasta arriba, pero algún día la pillaréis, estoy segura. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Gracias. Bueno, pues Elena siempre guapísima también. Yo soy inteligente también, ¿qué estás diciendo, Guillén? Por favor, bonito proyecto, claro que sí, iluminamos sonrisas. Elena, muy guapa, claro, por supuesto. Y vemos a más gente que sigue desfilando por esta alfombra roja. Alfombra roja de Los Últimos de Filipinas, película protagonizada por Luis Tosar, Álvaro Cervantes, un reparto muy coral, el de esta película dirigida por Salvador Calvo, su ópera prima. Gracias por tu trabajo, gracias a ti, Belayín, por seguirnos, por supuesto, por comentar y, por supuesto, por estar aquí dentro de esta transmisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, que estamos en Periscope. A ver, hola, un Periscope. Ahora ya sabéis que estoy Instagram Live, pero bueno, como se resetea la hora, pues muy bien, Periscope. Instagram Live, qué bonito, ¿verdad? Ay, pero que lo estáis haciendo para Periscope de verdad. Claro, claro. Hostia. No pasa nada. Cosas del directo. Bueno, pero oye, que también puede usar Facebook Live, todo suma. No, siempre, pero Periscope a mí me encanta porque tiene... ¿No te gustan los corazones? Que no lo tienen los otros. Claro, y esto da bien. Solo hay una dándome el like, que es la community manager de Instagram. Sí, vamos, bueno. Yo creo que uno de estos fallos también los podría cometer Paquita Salas, ¿no? Hombre, no es que los pudiera cometer, es que los comete constantemente, claro que sí. Bueno, cuéntanos, próximamente, próximos proyectos. Pues estreno mañana, miércoles, y a partir del miércoles, todos los miércoles hasta febrero, en el Loft del Teatro Lara, una obra de teatro que se llama Dextrocardíaco. Y pues que todos vengan a verme. Y luego tengo una sorpresa en diciembre en la obra de La Llamada. Aquí están diciendo, me hago fan del póster de esa sudadera. Fan de póster, se dice. Sí, y yo me hago fan de postre. Directamente. Bueno, expectativas de esta peli. ¿Te gusta el cine bélico a ti? Bueno, sí, o sea, me gusta el buen cine, me da igual el género. Y la verdad, yo suelo venir a los estrenos viendo lo mínimo posible, porque así te sorprendes más. Y pero bueno, si sale Álvaro Cervantes, yo creo que me va a gustar, porque es uno de mis actores favoritos, o sea que ya está, ¿no? ¿Qué más quiero? Pues muchísimas gracias, Bryce. Nada, gracias a ti. Nos vemos. A seguir en Periscope. Vale, viva Periscope. Viva Periscope. Gracias, pues por supuesto, Bryce. Paquita Salas, a quien ya conocéis por la miniserie Paquita Salas de Fluxer y pues bueno, pues tantos y tantos otros personajes. Bueno, pues vemos a Imanol ahora mismo que está desfilando por esta alfombra roja. ¿Lo habéis visto? Pues ala, ya no lo veis. te vas a ver por dos o a la... Sí, por dos a la vez. Por dos a la vez, efectivamente. Vas a ver por dos veces o a celebrar tu cumpleaños. Adiós, Imanol, gracias por tus respuestas, están diciendo. No me sucede, no te sucede nada, ¿no, Guillén? Bueno, pues nada, pues... Yo no concedo... Muy bien, Jopeta, es lo que tienes que hacer. Soy como Dios, omnipresente, efectivamente. ¡Hola! Que es que están haciendo una foto por ahí detrás. Salen corriendo. Cuéntanos, expectativas de Los Últimos de Filipinas. Mi expectativa siempre la misma, no aburrirme. O sea, yo con eso ya me doy con un canto en los dientes. No vengo al cine esperando encontrarme mensajes o cosas que me hagan mejor persona. Espero entretenerme durante hora y media. ¿A ti te gusta el cine bélico? Algunas sí, algunas me gustan mucho. O sea, quiero decir, a mí me gusta el cine en general. Tengo unos géneros que me gustan más que otros, pero el cine bélico, sí. Hay una
la última película bélica que protagonizó Brad Pitt, que aquí creo que se llamó Corazones de Acero, me parece, se llamaba Fury. Esa película, por ejemplo, me encantó. Esa me gustó mucho. ¿La ves tipo Platoon esta o a lo mejor con cuál compararía, sabiendo la historia, quiero decirle, los últimos de Filipinas? Bueno, sé que es un grupo de gente ahí que resiste, a mí me recuerda más a la aldea gala de Asterix, más que a ninguna otra película. Claro, eres un puñado de gente que tratan de resistir al invasor. Asterix lo consigue, estos creo que les va a ir peor. Ya que tú estuviste hace poco rodando, pero con Obelix, ¿no? Efectivamente, estuve rodando con Obelix, sí. Sí. Ahí estuve con él. Un tipo que me tengo que ir. Bueno, que muchas gracias. A vosotros. Ya, ven por favor. Ven por favor y pon un broche. Y el que estaban diciendo, Lucía, ven por favor y pon un broche aquí de oro. Estamos, un broche de oro. Tenéis que venir todos a ver esta película porque es un elenco maravilloso que nos va a hacer revivir ahí un montón de cosas y emociones. Y es una clase magistral de interpretación. Mira que te veíamos ahí hablando con Javier Gutiérrez. ¿Qué le estabas comentando? Que ha estado rodando en Sevilla y no nos hemos visto. ¡Ay! Una pena. Y un peliculón también, qué bueno, con María León y unos cuantos. ¿Expectativas de esta peli, Los últimos de Filipinas? Sí, que me sumerja en un festival de emociones. Ea. Oye, ¿qué decís? Muchos corazones. Qué grande, muchos qué besos. Os qué mando... alegría de sonrisa tiene. Bueno. ¡Ay, qué bien! La energía para nosotros en Periscope, fíjate. ¡Bien! Solo te dicen cosas buenas. ¡Qué bueno, bueno! Oye, que de besitos y todo, que muchas gracias, que hay que ser buena gente y hay que pasárselo bien y que echéis un buen rato y que vengáis a ver la peli. Claro, y como siempre os digo, la tercera temporada de Jeff Bajo es muy pesada, pero tenéis que verla. Muchísimas gracias, Lucía. Muchos besos y muchas gracias. Le voy a dar un besito de vuestra parte. Gracias. Y a ti, ¿no? También se lo da a nuestro compañero Repanar. Chao. Bueno, pues vemos ahora mismo cómo está posando todo el reparto de los últimos de Filipinas. Ya los veis en primer plano, Los últimos de Filipinas, todos ellos. Gracias, Carlos, lo hemos intentado. Bueno, no hemos podido hablar con Álvaro Cervantes, no hemos podido hablar con Salvador Calvo, Luis Tosar, pero sí con el resto del reparto. Es que es un reparto muy coral y son muchos. Sé que es duro, sí, bueno, lo intentamos hacerlo lo más agradable posible. Tiene que estar bien la película, yo ya te lo digo, Dani, yo la he podido ver. Ahí está Enrique Cerezo, que es el productor de esta película. Y viva el cine español, como está diciendo Eva. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Vamos a intentar recolocar el trípode, ¿vale? Vamos a intentar recolocarlo y vamos a despedir la conexión en directo que hemos tenido aquí en Periscope. Ven aquí, Repa, vamos a despedirnos. Volvemos. Como Dios manda, por supuesto. Un saludo a los dos, hasta la próxima, besos y abrazos para los dos, a vosotros, Juande, un besazo, Eva, a ti también, vayan todos al cine, señores, a ti, a Periscoperos, y a todos vosotros los que os habéis conectado en directo aquí en los Cines Kinépolis de Madrid, besos, abrazos del entrometido. Besos y abrazos de Repanar y también para Maripaz López, ¿eh? Wow. Por supuesto que está ahí. Gracias a todos. Hasta luego por promover el cine español y la cultura. Claro que sí, jefe. Hasta luego.